Bienvenidos al programa número 118 de Primero de Ramallo, el reporte municipal de noticias de la Municipalidad de Ramallo. Aquí podrás informarte de todo lo que acontece a nivel local y regional. El pasado 10 de diciembre, en el Honorable Consejo Deliberante de Ramallo, se llevó a cabo el acto de asunción de los nuevos concejales y la conformación del nuevo Consejo Deliberante en lo que respecta a las autoridades. Todo esto enmarcado en los 30 años de democracia que se han cumplido el pasado 10 de diciembre sin interrupciones. Debemos decir que la presidencia quedó a cargo de Alejandro Agotegaray, mientras que la vicepresidencia primera le corresponde a la doctora Patricia Gómez y la vicepresidencia segunda a el concejal Sergio Heredia. Al respecto, estamos disfrutando de las imágenes vividas el pasado martes en el recinto del Honorable Consejo Deliberante. Luego de que quedaran conformadas las nuevas autoridades del Consejo Deliberante y aprovechando la invitación que se hizo extensiva a los ex intendentes del partido de Ramallo en este periodo de 30 años, desde 1983 hasta la actualidad, pudimos escuchar las diferentes voces de aquellos ex mandatarios a nivel local. El primero en dirigirse al público presente fue el intendente de mandato cumplido, Alejandro Ballester. Yo quería decir que me parece que hemos, además de lograr mantener el pacto democrático, que no es poco, a pesar de que hoy no es un día particularmente apto para hacer un balance desapasionado por los hechos que nos están ocurriendo, yo sigo, entiendo que la sociedad de diciembre del 2013 es mucho más abierta, es mucho más participativa, es menos autoritaria que aquella sociedad de diciembre del 83, donde la dictadura no solamente había ejercido un poder terrorífico, sino que había inyectado, inoculado el veneno del miedo, el veneno del miedo a la participación, el veneno, el autoritarismo que a veces se ejerce contra los de arriba y a veces también se ejerce contra los de abajo. Creo que además somos más libres.
con sus más y con sus menos, el Estado a lo largo, desde aquella famosa caja PAN que impone el doctor Raúl Alfonsín en el 83 hasta estos planes que hoy está desarrollando el Gobierno Nacional, me parece que en general se ha logrado al menos mantener a flote un importante sector de la población que pudo sortear crisis muy graves que se llevaron una buena parte de la dirigencia política. Quiero decir una última cosa, si ustedes me permiten. Quedó en la memoria colectiva de todos nosotros, quedó una frase muy famosa del presidente Clinton. Él, en una reflexión que él hace aparentemente para consigo mismo, porque él dice, es la economía, estúpido, dijo en un momento. Y yo desde este modesto lugar me atrevería a refutarlo. Yo creo que el problema de la democracia no es la economía. El problema de la democracia es la libertad. La libertad. Libertad quiere decir no solamente salir de la jaula, sino hacerse dueño cada uno de su propio destino. Pasar de ser objeto de la historia a ser sujeto de la historia. Y este sujeto es un sujeto que las profesoras de castellano no aceptarían, porque es un sujeto que no es sujeto, es un sujeto que es verbo. Plantearse como persona, construirse como persona y emerger como persona de la sociedad para movilizar la rueda de la historia. Y esto me parece que lo vamos logrando de a poco. Nosotros veníamos sobre los hombros de hombres como el viejo Longinotti, y a su vez hemos traído a algunas personas al hombro que son jóvenes que hoy están ocupando estos cargos. A ellos me gustaría dejarle una reflexión del general Perón, pero estamos en una sociedad tan plural y hoy es un día tan especial que me voy a quedar con un reportaje que le hace una revista a un campeón olímpico de salto en alto, para todos los que están viniendo hoy al Consejo. Javier Sotomayor, un cubano que fue medalla de oro en Barcelona 92. Le pregunta el de la revista, le dice, bueno, ¿cómo llega a Cuba convertido en un ídolo nacional? Entonces el de la revista le dice, dígame, Sotomayor, ¿cómo es su vida? ¿Dónde nació? Bueno, él cuenta, todo un hombre muy humilde, de color. Y entonces le dice, el periodista por ahí le dice, ¿y usted cómo se entrena? Y Sotomayor le dice, mire, yo cada mañana que pongo el listón para entrenarme, yo estoy decidiendo qué es lo que quiero hacer con mi carrera deportiva y con el deporte de mi país. Dice, si yo ando medio cansado, pongo el listón abajo y salto rápido y cumplo con el horario, porque a mí el gobierno cubano me paga para, me sostiene para estar acá. Dice, si me quiero entrenar bien, pongo el listón en una altura más difícil y me entreno correctamente. Pero si quiero ser campeón olímpico, yo sé que en Barcelona hay 4 países más que están saltando a la altura en la que estamos saltando nosotros, dice 2.35. Entonces yo tengo que poner a 2.36, 2.37 y llegar a un lugar donde nadie llegó antes. Esto es una reflexión realmente vigorosa como para tener en cuenta todo aquel que empiece una carrera política. Poner el listón alto, porque el fruto de nuestro trabajo es el resultado de las ambiciones que tenemos nosotros. A los chicos que se van, que realmente me llamaron la atención las reflexiones, a los que vienen, a todos muchísimas gracias, y sigamos construyendo esta democracia que es una construcción colectiva como ninguna otra obra en el mundo. Todos venimos a cococho de alguien y tenemos la obligación también de llevar a alguno para adelante. A todos muchas gracias. Luego de las palabras de Alejandro Ballester, le tocó el turno a Ricardo Ostán, intendente en el periodo del 97 al 99, luego de que Alejandro Ballester se dejara el lugar de intendente para convertirse en legislador provincial. Estas son las palabras del oriundo del Paraíso, Ricardo Ostán. Hoy la democracia es ¿cómo le podría decir? Como una bola que necesita alimentarse todos los días. Y el poder político tiene la gran responsabilidad de
alimentarla. Alimentarla con la seguridad de la familia, la seguridad que hoy por hoy está pasando un trance muy difícil, muchachos. Acá un concejal electo decía, el tema de la droga es otro tema muy difícil de afrontar. El tema de la educación. Hay patas que le está faltando la educación acá en Ramallo. Yo por ser un hombre de campo, y perdónenme que es por ahí, ese es un rubro que a mí me toca muy de cerca porque soy gente de campo, soy un chacarero. Yo le digo que en Ramallo está faltando una escuela de educación agraria. Trabajen todos juntos, muchachos, ayúdenlo en el Ejecutivo, cargocéenlo para que este Ramallo tenga una escuela agraria. Una escuela agraria va a formar chicos que hoy por hoy suben arriba un tractor, una cosechadora, porque no tienen otra oportunidad en su vida. Suben y nunca van a ser calificados y los van a basurear siempre. Yo siempre digo, al tipo que tiene un título lo respetan y a eso hay que llegar. Hay que llegar a la excelencia en esta democracia. Hay que ayudar a aquellos que todavía no tienen vivienda. Ustedes con recorrer transversalmente o paralelo a la San Martín, Ramallo, cualquier concejal que la recorra se va a dar cuenta que hay lugares que en Ramallo hace 25 años o 30 años siguen iguales, muchachos. A esa gente hay que ponerle el hombro, hay que ponerle el hombro y no digan que son vagos. Esa gente no tiene oportunidades porque está ahí achatada. Esa gente hay que ponerle el hombro para que salga adelante, para que tenga una mejor vivienda, para que tenga, bueno, hoy veo con agrado la gran cantidad de cordón cuneta, los mejoramientos de los caminos, eso es fundamental. Perdónenme, muchachos, que yo les esté dando consejos, les esté diciendo cómo tienen que actuar ustedes dentro del Consejo Deliberante, pero los temas importantes, trátenlo con seriedad, no se pongan a discutir pavadas, porque las pavadas son las que por ahí hacen la pelea y la pelea no es buena. Muchachos, yo no tengo más nada que decir. Tengo una gran alegría por esta fiesta, la emoción me embarga. Yo pasé varias horas de mi vida en este consejo. He tenido alegrías, sinsabores, estados que a veces el ser humano no se los imagina. Broncas, yendo a hacer a dormir y no poder conciliar el sueño por decir, ¿por qué no me hicieron caso? Yo tenía una idea y la quería cumplir. Pero así es la democracia, muchachos. Así es la democracia y tiene esas cosas. Pero es lo mejor que tiene esta vida, es lo que mejor hemos elegido nosotros acá en esta República Argentina. Sigamos adelante, sigamos construyéndola y sigamos apoyándola, que vamos en buen camino y vamos a salir adelante y este país va a ser digno de ser vivido por cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por el tiempo. Otro de los que estuvo presente en la jornada democrática vivida el pasado martes fue el ex intendente profesor Roberto Filpo. Esto decía el mandatario local que gobernó los destinos de Ramallo desde el 99 al 2003. A mí me tocó un momento muy difícil. Fui el primer intendente radical de estos años de democracia, con un justicialismo siempre muy fuerte, muy bien posicionado y el cual parecía invencible. A mí me tocó encabezar en aquel momento ese grupo político que me llevó a la intendencia, ¿no? Por supuesto que no me fue ni fácil ni gratis y creo que quizás si estuviéramos ante un ejercicio contable diríamos que me quedaron más cosas en el pasivo que en el activo, ¿sí? Sin embargo, como hoy le explicaba a un periodista que me preguntaba sobre el balance, yo digo que tengo para mí como el mejor blasón de orgullo que a mí el helicóptero no me llevó. Se lo llevó a De la Rúa, se lo llevó a Rucaus, se llevó mucho. A mí no me llevó. Nosotros con ese grupo que quedamos, con inclusive adversarios que se convirtieron luego en aliados, pudimos sacar adelante a Ramallo de la crisis, porque entendieron el momento que vivíamos y entendieron que el problema no era mi gobierno solamente, entendieron que era un problema de la patria. Y eso sirvió para que Ramallo progresara y creciera, porque todos ponen lo mejor, desde la discusión, desde las chicanas, desde las movidas. Todos los que estamos acá no somos ingenuos. Algunos que otros en algún momento hemos llenado el consejo con alguna barra de amigos para impulsar un proyecto o tumbar a otro. ¿Sí?
y nos arrogamos que somos los que representamos al pueblo. En realidad representamos en aquel momento alguna facción política que tiene un interés determinado y es legítimo que venga a plantearlo acá, si este es el ámbito de la democracia. Ese ámbito que nació, como decía Alejandro cuando era el secretario del Consejo, cuando empezaste en una mesa larga, verde, que todos recordábamos que nos parábamos atrás y a escuchar. Y sin embargo, me parece que algo hemos podido crecer y aprender todos nosotros. Y no han sido fáciles los momentos que nos tocó vivir. Muchos de los que estamos aquí, y en particular los exintendentes, recordarán momentos en los cuales, muy feos, que por ahí hasta no lo hemos contado públicamente, cosas que pasaron, como el accidente de Carlitos, lo de Scioli, lo que nos pasó Russo en el banco, ¿te acordás la señora que estuvimos en el Banco Nación? Juntos, porque en aquel momento, junto a los dos bloques peronistas y radicales, pusimos la cara porque era algo tremendo que le pasaba a Ramallo. Por eso a veces uno tiene actitud más contemplativa, tal vez los años también nos han enseñado, o de los errores hemos aprendido, cuando sabemos que la crítica viene dura y se exacerba, o hasta se vuelca a niveles personales, y uno piensa, pero bueno, ¿forma parte de la cotidianeidad o lo que algunos creen que es el momento de sacar un rédito político? Pero que nunca va a perforar, al menos en quien le habla, nunca va a perforar mis convicciones. Porque además sé perfectamente, en todos estos años, que cuando tenemos que estar unidos para enfrentar circunstancias extremas, lo hemos estado. No es fácil, seguramente estamos de cara a un año electoral, habrá reposicionamientos, bloques que se desarman, que se rompen, posturas mediáticas, todo lo que nosotros sabemos que es legítimo hacer en la política. No tenemos por qué negarlo si somos hombres y mujeres de la política, y reivindicamos la política. Y si algo ocurrió del quiebre institucional que tuvo el país en adelante, fue la reivindicación de la política. Cuando uno ve que en los diferentes partidos o agrupaciones vienen más jóvenes a militar, lo aplaudo y lo celebro, porque lo peor que nos podría pasar es que la juventud no se interese en la política, no tome la cosa pública, no tenga vocación de servicio, no piense un poco en integrar las diferentes instituciones que tiene nuestra comunidad, porque de ahí salen los dirigentes, de ahí sale la gente que pone los pies en el barro, de ahí sale el que aporta ideas. No importa que a veces esto parezca un torbellino o una tormenta de ideas y no sepamos bien para dónde estamos, pero siempre, siempre de esa montonera, dijera Jauretche, alguna buena idea va a salir. En definitiva, no voy a hacer un comentario de lo que pasa hoy a nivel nación. Simplemente digo que junto con nuestro gobierno nacional, provincial y municipal, que nos representa legítimamente por ser elegidos por el pueblo, festejemos estos 30 años. Sigamos haciendo juntos.
Quien cerró la jornada democrática fue el actual intendente de Ramallo, Walter Ariel Santalla, quien se dirigió al gran número de público que acudió a la cita del pasado martes 10 de diciembre a partir de las 19 horas. La verdad que es un placer estar en este día acá. No es para mí, yo siempre lo recalco, cada primero de abril cuando iniciamos las sesiones ordinarias, no es un acto protocolar más que sirve al solo efecto de cumplir con las formalidades que impone la ley. Yo creo sinceramente y estoy convencido de que este es el ámbito por definición donde reside la voluntad popular. A veces los argentinos tendemos a poner en cabeza de quienes tenemos el honor de encabezar los poderes ejecutivos, sea un presidente, sea un gobernador o sea un intendente, la voluntad popular. Y si bien eso es cierto, porque la gente vota personas, en cada elección lo real, lo concreto, que la sociedad diversa, compleja, que representa distintos intereses, opiniones, eso está representado en el Consejo Deliberante. A mí me pasan cosas parecidas, ¿no? Yo lo escuchaba con atención a Alejandro cuando decía lo que era aquel año 83, ¿no? Lo que fue el año 83. Los que teníamos 20 y pico de años en aquel momento, no podemos dejar de olvidarnos y no se nos puede borrar de las retinas lo que fue ese maravilloso ejemplo de convivencia y de un pueblo que ansiaba precisamente lo que Alejandro dijo, la libertad. Porque las sociedades, todas las sociedades tienen problemas y a veces pareciera que algunos problemas se reciclan de vez en cuando y uno se pregunta a veces con impotencia, pero ¿por qué si esto parecía que debía haberse solucionado hace mucho tiempo, vuelve a aparecer en nuestras vidas? Pero la libertad, señores, es lo que permite que una y otra vez podamos caernos y levantarnos. Y definitivamente, por más que esta democracia imperfecta, de la que nos quejamos muchas veces, o de los dirigentes políticos que le toca llevar adelante los asuntos del Estado, no es poco 30 años en un país como el nuestro, donde precisamente lo que ha faltado es el respeto a la institucionalidad. Un país que tal vez no pudo ser lo que debió haber sido para beneficio de su gente, porque permanentemente fuimos saltando a lo largo de nuestra historia en etapas de inestabilidad permanente, con gobiernos democráticos y con gobiernos no democráticos. Y ningún gobierno no democrático realmente le trajo una solución a nuestra cosa. Y aprendimos de esa ausencia de libertad, de ese país devastado, heredado en el año 83, de ese país con la llaga abierta del dolor de los hermanos desaparecidos. Aprendimos que la democracia puede ser imperfecta, puede que no provea todas las soluciones, pero la libertad no se negocia, porque solo en el marco de la libertad se pueden dar las soluciones. Y yo simplemente decirle, claro que faltan muchísimas cosas por hacer en todos los órdenes, porque de eso se trata, pero yo cuando miro la Argentina de 1983, cuando miro la provincia de Buenos Aires de 1983, miro el Ramallo de 1983 y miro esos, miro hoy, en realidad no tengo ninguna duda de que aunque no nos demos cuenta, el balance es positivo. Es positivo, aunque imperceptiblemente positivo. Y se trata de eso, de seguir construyendo, como aquí bien se dijo, todos los días, cotidianamente, honrando un puñado de palabras, la buena voluntad, el respeto al otro, la tolerancia, la búsqueda casi obsesiva de los consensos. Cuando más temas estén adentro de ese paraguas, de los acuerdos de los distintos actores políticos y sociales, que también hay que agregar, mejor le estamos haciendo a nuestro pueblo. La gente no quiere dirigentes políticos batallando en una riña de gallos, donde pareciera que a veces la política se transforma en una especie de reality show donde el que insulta mejor, el que adjetiva más fuerte o el que descalifica al otro es el más vivo y por ende el que saca un rédito político. Lejos de muchas de las cosas que nosotros solemos ver,
sobre todo en las campañas políticas, lejos está del pensamiento de la gente. La gente tiene problemas, debe ser el único destinatario de todos nuestros esfuerzos. No, uno puede mirar la parte del vaso que está llena o la que está vacía, o puede mirar las dos. La que está llena, porque quiere decir que hemos ido pudiendo llenarla, esa parte del vaso, y no dejar de prestarle atención a la que está vacía, que también es importante. Cuando nosotros repasamos lo que pasa cotidianamente a diario, seguramente hay asignaturas pendientes, claro que las hay. Estamos bastante lejos del país que nosotros mismos, cuando teníamos pelo allá en el año 83, soñábamos y creíamos que todo era posible de un momento para el otro. Y vino un hombre que nos recitaba el preámbulo de la Constitución. Y tal vez el secreto esté en lo que dice el preámbulo de la Constitución. Tal vez no hay que sofisticar demasiado el pensamiento o hacer grandes discursos, sino eso que está escrito, en lugar de predicarlo, practicarlo. Porque precisamente ahí está la guía que a nosotros nos tiene que llevar al país soñado. Y está bien ponerte metas altas, como decía Alejandro, porque los argentinos en general hemos perdido la capacidad de pensar de manera trascendente como pensaban los que nos antecedieron, que fundaron esta república y la llevaron adelante, o los grandes protagonistas y líderes de la historia. No pensaban una Argentina, una provincia o un municipio en el corto plazo, en el momento en el que uno es el protagonista, sea desde el Consejo Deliberante o sea desde el sillón del intendente. El gran desafío que tenemos nosotros es tratar de pensar desde este humilde lugar de la República Argentina llamado Ramallo, que es nuestra patria chica, el Ramallo de dentro de 30 años, sentar las bases. Tal vez no lo vamos a ver y no vamos a ser nosotros los protagonistas, y tal vez a lo mejor no nos lo reconozcan nunca, no importa. Vamos a estar cumpliendo con nuestro deber para con nuestra posteridad y, fundamentalmente, como somos un pueblo chico, para con nuestros vecinos, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Así que simplemente esto como mensaje, las puertas de mi despacho abiertas como siempre, y a trabajar como lo hemos hecho durante los últimos tiempos, porque por esa senda seguramente vamos a estar dando la respuesta al único beneficiario que tienen que tener nuestros esfuerzos. Y para terminar, simplemente porque no me lo quiero llevar porque me está dando vueltas en la cabeza desde hoy a la mañana. Allá por el año 83, 84, 85, uno convivía diariamente con la incertidumbre de cuánto iba a durar la democracia. Y tal vez, como habíamos sufrido tanto la ausencia de la libertad, creo que todos pusimos un poquito para que el nunca más fuera una realidad. También creo, porque de las cosas concretas que nos pasan diariamente hay que hablar, que hay que ser muy claro y contundente con algunas cosas que nos han pasado en estos últimos días. Sinceramente, en algún momento de estos días, con esta rebelión justificada o no, de las fuerzas policiales provinciales, también me sentí como una suerte de rehén, como que alguien a quien yo le había confiado un arma para custodiar mi seguridad la estaba usando para extorsionar a un gobierno o a varios gobiernos para cambiar las políticas públicas. Hoy también es momento, en este momento, tal vez no de festejo, pero de sí de conmemoración, para ser muy claro y contundente con estas cosas, de que no pueden seguir pasando. El poder político, el único poder, es el que surge de la voluntad popular, no otro. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en este programa número 118 de Primero Ramallo, el reporte municipal de noticias de la Municipalidad de Ramallo. Sabés que podés seguirnos en Facebook ingresando la palabra Municipio Ramallo o Partido de Ramallo, o en YouTube con las palabras Ramallo TVM o Canal Ramallo.